porque yo soy fiel creyente de que las películas viejas se tienen que ver, aunque sean, aunque tú la veas y tú digas, diablo, esto es lo mismo, pero ¿por qué son lo mismo? Porque esta es el blueprint. Oficialmente. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien, gracias por traerme de vuelta. No, claro que sí, hace tiempo. La última vez que estuviste con nosotros fue hace 2 años atrás, en el episodio 102 del podcast original de CinePR. Estamos haciendo aquí este episodio especial de Halloween dedicado a las películas de horror de 1950. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es tu película de horror favorita de 1950 o tus películas? Pues House of Wax y House on Haunted Hill, creo que se nota que me gusta Vincent. Vincent Price, vamos a hablar de Vincent Price. Vi House of Wax, ¿verdad? Obviamente yo te sigo y sé que es tu película favorita de los 50, so la vi. Tengo el póster. Ya. No, ahí está. Ahí está. La vi, fue una de las que vi ¿verdad? Recientemente. Y Vincent Price, estas 2 décadas específicamente vamos a hablar en el episodio que viene, va a ser los 60, pero en el episodio de hoy, de los 50. Vincent Price es tan magnífico, él es tan él. Mira, yo me introduje a Vincent Price con Edward Scissorhands, que es su última película, y aunque su participación es bien mínima, o sea, porque la verdad es que él no sale mucho, yo quedé como que, wow, él se ve que fits con la estética de Tim Burton, por así decirlo. Entonces, yo digo como que, déjame ver quién diablo es esta persona, que yo sigo viendo su cara, pero no sé quién es. Y empiezo pues a ver películas, obviamente más viejas, y yo dije, wow, o sea, el tipo se ganó su título de ser la cara del terror por mucho tiempo, porque es como la energía que él transmitía. No sé, como Sí, que él estaba hecho para todos los papeles que él interpretaba. O sea, para mí era como que wow. él es tan magnífico. Hace poco, cuando digo poco, probablemente hace menos de 2 años, me enteré que lee la voz de Thriller. Es como que, ah, Sí. diablo, incluso en Thriller, y aunque no vamos a hablar de cosas de superhéroes, cuando lo ve en The Raven de Roger Corman, que trata sobre hechicero, dice, ah, Doctor Strange, y cuando busca un poquito más, ya, yeah, en efecto, Doctor Strange, la imagen de Doctor Strange es full Vincent Price. So, tiene esas dos películas. ¿Cuál te gusta más? ¿House of Wax o House of Haunted Hill? Haunted Hill. Haunted Hill, ya, yeah, Haunted Hill. A mí me gusta más. House of Wax es una película que es la más reciente que he visto de todas estas de los años 50. Y todavía, obviamente, esto no estoy como que degradando para nada tus gustos ni nada, no tiene que ver nada con eso. Es como que esta película es bien interesante. Sale Charles Bronson, bien jovencito, ¿verdad? Mejor conocido por Death Wish. Pero me gustaron muchos elementos, pero sé que es una película que voy a volver a ver y entonces voy a caer con ella. Porque es como una versión moderna del fantasma de la ópera. Y si seguimos hablando de películas, Darkman de Sam Raimi es claramente influenciada por esta película. Y House of Wax es un remake de Mystery of the Wax Museum Ok. de los Esa es mi imagen de 30. los 30. Ya. Yeah. Entonces, después está House of Wax del 2005, que esa es la que a mí me. O sea, me gustan ambas. Pero si me haces escoger, prefiero la del 2005 porque fue de esas primeras películas que yo vi cuando chiquita y me encantó tanto por el plot twist que tiene, que a mí me fascina. Yo vi la del 2005 pirateada en la marquesina de mi casa, en un televisor bien pequeño. So, mi experiencia con esa película no es la mejor del mundo. Pero, y yo sé que en esto estamos de acuerdo, hay muchas películas ¿verdad? De clásicos del cine que sus remakes son mejores. The Thing, que podemos hablar de Thing from Another World, que es de los 50. Y una en particular que a mí me gusta mucho más el remake que el original, es de Texas Chainsaw Massacre. Amén, gracias. Amén. Yo reseñé hace 2 años, si no me equivoco, la original. Y yo no soporto la original, yo la respeto. Este hombre, el parapléjico, el de silla de ruedas, Yo se me olvidó el él nombre. soquea tanto. Verá. Él soquea tanto y cuando lo matan a los 50 y pico minutos de película, que lo que le falta son 30 minutos o menos de película, Malvin, creo que se llama. Yo tengo el meme, pero
Yo tengo el meme, yo lo tengo, porque yo no me It acuerdo del sucks. nombre. It sucks. Yo De hice. verdad que. Me recuerdo que cuando. A ver, Ay, no me tenía el nombre. no sé qué pasó, que tuve que volver a subir la reseña y alguien la vio. Y básicamente me destruyó en los comentarios, como que, ah, esto es un clásico, esta película está en el AFI, en el Congress Library, esta película, los temas que explora, bla, 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 y tú hiciste toda esta reseña para hacer el chiste de que este personaje soquea, y yo, exactamente. Ese fue el único, Jodida. pues exactamente, el único motivo por el que yo hice esta reseña fue para eso. Franklin suck. Hay muchos clásicos, y en los 50 particularmente, vemos muchas películas que después vimos remakes en los 80, vimos The Fly, también los 70, Invasion of the Body Snatchers. I love Invasion of the Body Snatchers de los 50. Esa es mi favorita de esta década. Pero también está Gojira, está Them, que fue la vi antes de ver House of Wax, y es bien curioso cuando vemos esto. Cuando hablamos de esta década, como los eventos de la Segunda Guerra Mundial, tú ves ese miedo Y la influencia full. full, De hecho, full. los 50 se conocen como los Doomsdays. Ajá. Yo lo leí una vez y yo, diablo, hace sentido. O sea, como que lo categorizan como los Doomsdays, porque toda película que tú ves de terror de los 50 siempre es algo apocalíptico Ya. o con guerra. Y cuando tú lo piensas, como que sí es cierto, o sea, se alinea con lo que estaba sucediendo, pues mayormente son americanas, o se asocia. Y es como que diablo. O sea. Algo que me sorprendió mucho de ver Them, que para el que no sepas trata de hormigas gigantes mutadas por la radiación, es que si no me equivoco, y puede que me esté equivocando, voy a poner, ¿verdad?, abajo si me equivoco, como notas del editor, es que Them salió antes que Godzilla, y Them y Godzilla funcionan casi como si fueran, la misma temática, una bomba, la bomba, las pruebas de bombas nucleares en New México, y décadas después, estas hormigas mutaron, igual que en Godzilla. Tú las puedes ver como un double featuring. Y claro, Godzilla pues es más impactante, ¿verdad? Básicamente reinventó lo que es el kaiju y estableció ese género, aunque King Kong es anterior, pero King Kong es King Kong. Son otros 20 pesos, otro tipo de animación, pero son bien entretenidos ver estas películas. Y por eso fue que me comuniqué contigo, porque honesto, vamos a ser honestos. O sea, tú haces críticas de películas de horror, esa es tu especialidad. Yo hago muchas críticas de películas de horror porque ese es mi género favorito. Pero incluso entre nuestro grupo, nuestro nicho de críticos, es bien difícil encontrar a alguien con el quien pueda hablar de este tipo de películas. Específicamente, mientras más lejos te vas, mientras más para atrás te vas. Yo no puedo hablar con nadie de Cabaña del Dr. Caligari, yo no puedo hablar con nadie de The Golem, yo no puedo hablar con nadie de Phantom of the Opera, la original. Es bien complicado, y es porque no hay, no voy a decir interés, porque no, esto es algo que es bien personal de cada uno, honestamente. Tú ver estas películas viejas, pero Pero están como en el olvido. están como en el olvido, y por eso es que yo estoy haciendo esto contigo específicamente, y es porque la única persona que yo conozco que habla de este tipo de película eres tú. Es que yo siento que la conversación siempre empieza en los 60, si acaso, con Psycho, que es literal empezando la década. Pero brincamos rápido, si acaso, Rosemary Baby. Y nos fuimos con los 70. Y si acaso, Night of the Living Dead, que ya es casi también picando los Sí, 70. picando 70, Y 68. la conversación empieza ahí, expande en los 80. En los 70 tenemos a The Exorcist, tenemos Texas Chainsaw Masacre, tenemos Massacre, The Omen. The Omen, yo si la quieres contar como horror, Alien, Yo la cuento. yo la cuento como horror, Yo la cuento por red. Alien, Pero y después entonces. 80 es, Halloween obviamente, perdón, Halloween, pero los 80 es como que boom. Pero entonces todo lo que son las influencias de estas películas, que son los 40, los 50, es como que no digo que nadie no las mire, pero es bien difícil que existe ese interés y la verdad que yo no entiendo ni por qué. Porque si volvemos, sí, The Fly, el remake es mejor. Mejor. The Thing, hay gente que piensa que esa es la original, cuando Sí, claro. no, hay una más atrás. House of Haunted Hill.
También The Haunting. The Haunting, que vimos el remake en serie con Blind Manor, también de Mike Flanagan. House of Wax también. O sea, también. Mucha gente piensa que esta es la original, como quien dice, como que no, esto es un remake del remake. Uh-huh. Y pasa tanto que yo digo como que, mira, no estás obligado a que te gusten, pero yo sí soy fiel creyente de que son películas que tienes que ver aunque sea una vez en tu vida. Exacto. De hecho, yo hice un video hace meses atrás, lo hice de dos partes porque sí, son muchas, de películas que yo entiendo que aunque no te gusten, las tienes que ver una vez. Sí, y muchas de esas películas eran de los 50 y de los 40, porque yo soy fiel creyente de que las películas viejas se tienen que ver, aunque tú la ves y tú digas, diablo, esto es lo mismo. ¿Pero por qué son lo mismo? Porque esta es el blueprint. Esta es la que lo inspira. Es como ver Misión Imposible. Claro. Tú ves la primera y tú ves todas las películas de espías que existen hoy día. Uh-huh. Tú viste Jaws, viste todas las películas de tiburones que salen hoy día. Por lo tanto, yo siento que a veces es mejor ver de dónde salió todo que ver el intento de replicar ese éxito años más tarde, porque pues lamentablemente el terror está lleno de la réplica, de la réplica, de la réplica, de la réplica. Bueno, salió una película de tiburones los otros días en Netflix. Sí, la estaba viendo no sé ni cómo se llama, es como que Undercina o algo así. Undercina, pero es como tal francesa, pero en inglés es Undercina. Yo no puedo con las películas de tiburones modernas. Yo no puedo. Para mí se quedó con Jaws y la primera, porque las demás pueden. Ni hablemos de Jaws 3D, por favor. No. Si no me equivoco, yo escucho un podcast que se llama The Best Movies Never Made. Y la tercera de Jaws, originalmente lo que querían era que fuera una comedia. Y hubiera sido bien interesante porque era The People vs. Jaws o Jaws vs. The People, algo así. Y era como que querían hacer algo bien left field. Obviamente no lo hicieron. Pero entonces tenemos Jaws 3D. No, tal vez hubiese funcionado un poquito mejor para Jaws en algo más cómico. Sí. No, yo lo hubiera preferido. Es como que estas películas que uno se queda con ganas de ver. Y también yo siento que hay como un repelillo con las películas en blanco y negro. Oh, definitivo. Entonces, es un gusto adquirido. Yo tengo que admitir que es un gusto adquirido, no es algo que yo le... voy a con unos amigos a ver una película y les voy a poner esta película. Hay bien pocas películas en blanco y negro que yo puedo recomendarte, like, como si fueran películas modernas. Man Bites Dog, que es del 90, pero en blanco y negro. 12 Angry Men, que es un peliculón, uno de los mejores libretos que yo he visto en una película, y tiene un remake a color, so es como que, damn, me dicen, si tú no quieres ver blanco y negro, ver el remake a color, y es básicamente es porque es el mismo libreto, y obviamente Psycho, una película que hoy en día sigue funcionando, sin contar dos escenas de los policías al final, no, no me gusta, en otro momento podría hablar, yo no sé si tú has visto Dress to Kill, de Brian De Palma. Sí. Brian De Palma, yo lo empecé a ver el año pasado, obviamente, hablando de Misión Imposible, Brian De Palma. Pero Brian De Palma también es bien conocido por hacer películas thriller y películas de horror. Es raro que la misma persona que hizo Carrie es el mismo que hizo Misión Imposible. Súper raro. Y bueno, el que hizo Evil Dead, hizo Spider-Man, ya. Hay algo ahí. Cuando tú ves Dress to Kill, eso es Psycho. Sí. Y tú notas las influencias de Hitchcock. Y por eso es que estamos hablando de estas películas viejas, porque incluso no tenemos que ir a los remakes directos o segundas adaptaciones. La influencia. Bueno. Dress to Kill con Michael Keaton, con la compañera de Murphy en Robocop. Se me olvida el nombre. Yo soy mala para los nombres. Para los nombres, malísimo. Fuera de obviamente los básicos, los que todo el mundo conoce. Uh-huh. Pero es bien interesante ver esa evolución de y ese double down de los temas de Psycho. Es como que, vamos a terminarla así. En Psycho él es un travesti, no, aquí el asesino es un travesti, de verdad. Sí. Y cómo replica la escena y cómo incluso elementos como en Psycho, que el personaje, ¿verdad?, de la mamá de Jamie Lee Curtis, se me olvidó el nombre también. Janet Leigh. Usa un vestimenta más blanca y después... El traje azul, originalmente, porque yo, obviamente yo he buscado la foto porque quería ver a color. ¿Cómo se veía? Sí, porque obviamente eso era con lo que tenían que jugar. De hecho, el set de los Adams en los 60 era rosita.
Ajá, porque es. para poder bregar con la cámara en blanco y negro. Ajá. Qué insane. Eso. ¿Sabes qué película me encantó de los 50 que nunca he visto? The Incredible Shrinking Man. Me encantó por la nobleza que tiene en el uso de escenarios, de miniaturas y de aspectos. Todas las cosas que vemos. Cosa que después me enteré que es el mismo director de Tarántula. A mí no me gusta Tarántula. Mira, yo hice un video hace como un mes. Ajá. Mi fobia son las arañas. O Oh. sea, Ah, sí, porque salió de Sting. Salían un par de películas corridas de salió Infested, que Infested. está en Shudder. Esa es la rusa, ¿verdad? Francesa. Francesa. Yo la puse de fondo, pero no la cuento como que la vi. Está espectacular. O sea, yo le tengo fobia a las arañas y para mí es de mi top 3 de este año. La película está. Yo la podría comparar con Godzilla Minus One en cuestión del Nice. desarrollo de la historia. O sea, no llega al mismo nivel. Ojo. Pero se asimila. O Okay. sea, pero como salió así, salió Sting. Yo dije, déjame sacar un video porque yo soy masoquista y yo he visto en mi vida, he visto Aracnofobia, he visto Tarántula, Spiders in the Attic. O sea, he visto. Pues, ¿Has visto y. Enemy? Aunque no es de horror. No me acuerdo. Enemy es de Jake Gyllenhaal. Sí, el final, El maldita final. sea. Mira, yo vi esa película porque la vi en un post de Facebook y la película me pareció interesante. Y cuando se acabó yo, eso era necesario. Totalmente innecesario, pero uno se sigue acordando porque. Pero cuando tú vuelves a verla, como que a pesar de que sigue siendo bien innecesaria esa escena final. Como que, ok, aprecio lo que intentaste hacer ahí, gracias, pero. Pues la cosa es que yo, Tarantula, yo sé que existe por una escena en Lilo and Stitch. Porque cuando Lilo y Stitch están, que están en el triciclo, que él se está comiendo, creo que es la piragua, él se pega a unos televisores Okay. y sale una escena. Entonces yo me acordaba siempre de esa escena y yo me puse a buscar. Yo decía, yo necesito saber qué era eso y encontré la película y yo Okay. la vi. Y yo como que, cool, debut y despedida, estoy bien, no necesito volver a ver una película de Tarantula, I'm good. Ya la viste. Sin embargo, Them, que también trata de en los 50, además de extraterrestre, invasión extraterrestre, que obviamente sabemos que es por el miedo a las invasiones de otros países, pero también la xenofobia, a los miedo a los aliens, Battle of the World, cosas así. Entiendo que salieron también para esa época. Pero películas como. No estoy seguro si es de los 50, creo que sí. Déjame verificar aquí rápido en mi playlist. PR Window. Porque siempre uno vuelve a Hitchcock de una forma u otra. Es que el hombre dominó el cine por mucho tiempo, así que ve. PR Window. Mi relación con PR Window fue a través de los Simpsons. Porque los Simpsons tienen muchas referencias y obviamente, pues yo me lo crié en los 90. Pues vi muchas de. Yo he visto más referencias de los Simpsons que las películas en sí. So, cuando estoy viendo, por ejemplo, de Shining, yo vi primero el especial de Halloween, en donde ellos hacen referencia de Shining, lo vi primero los Simpsons, y después cuando estoy viendo de Shining por primera vez, años después, como que, ah, ok. Es como que, oh, de aquí Igual ve. que Rear Window, el episodio que Bart se lastima la pierna y Sí. está. Y cree que Ned Flanders está matando, mató a su esposa. Y es como que, cuando estoy viendo Rear Window, es como que, ah, ok, ya yo vi esta película en los Simpsons. Obviamente no la vi. Tremenda película. Tremenda película, el concepto de cómo Hitchcock la grabó en un solo escenario, ¿verdad? Con un escenario real, en donde dirigía con walkie-talkie, la gente tenía audífonos para escucharlo, con las tomas, vestuarios, paleta de colores, la tensión. Igual, hay dos tomas que no me gustan. En el principio hay un helicóptero bien nada que ver, que un blue screen, green screen bien nada que ver, que no aporta absolutamente nada a la historia y se ve feísimo. Y cuando el personaje principal se cae. Es como que también un green screen bien nada que ver, es como que. No sé. Pero mi toma favorita de esa película es cuando la está viendo por la ventana y el que presume que es el asesino tiene la casa toda apagada y tú Sí. lo que ves es el cigarrillo prendiéndose. Es como que. Y obviamente también la escena de al final cuando está tirándole las fotos, el enfrentamiento final, algo bien realizado. Aunque esto está más thriller, en los 50 también vemos, y claro, esto se beneficia por el neo-noir y películas como Cat People, que quizás son un poquito más
psicológicas de los 50, incluso volviendo a Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, ¿verdad? Que después le hizo un remake, el mismo, okay. Ah, esto fui yo haciéndolo cuando joven, esto soy yo haciéndolo ahora que soy un Master of Horror. Vemos películas como Rope, vemos películas como M, o sea, hay también una evolución en la psiquis de los personajes que en los 60 y 70 es que se ve al más alto nivel, y después eventualmente pues en los 2000 también vemos eso. Y entre unas que no he visto, que la tengo en mi lista de verdad de hace tiempo, está Diabolique, que tiene también un remake del 90. La sí, tengo. Buena. Sí, yo empecé a ver, pero no sé qué pasó, vi los primeros 30 minutos y la tuve que parar porque tenía otra cosa que hacer. Pero para que no sepa, Diabolique es sobre estas dos mujeres que planean matar al esposo de una de ellas. Entonces, también estamos viendo, ¿verdad? Algo sexual, hay conversaciones, también personas, que personas de los 60, pero personas que también bien psicológicas, y son películas bien profundas, y son películas que están tan bien escritas que es como que falta lápiz hoy en día. Lo que pasa también es que yo siento que a veces la gente no se ha dado cuenta que por lo menos en el género del terror es como un círculo así, es como las modas, que uh-huh, cada 110, 20 años algo vuelve. Pues hace como, diablo, yo no sé hace cuántos años fue, yo me estaba leyendo un libro sobre la historia del cine del terror. Nice. Y mientras más yo leía, yo decía, espérate, pero es que esto es lo mismo que se vio hace tantos años atrás. Y cuando yo seguía leyendo, yo me daba cuenta de que en efecto, o sea, los tropes, por así decirlo, vuelven cada 10, 20 años. Por ejemplo, ahora mismo lo que está pegado es lo psicológico y mucho trauma. Uh-huh. O sea, A24 explotó eso. Obviamente fue muy bueno al principio, pero no todas las que han salido han sido buenas. No. Entonces la pregunta es, ¿qué va a volver ahora? Porque el slasher yo siento que es algo que nunca se va a morir como tal. Pero las comedias yo siento que sí se murieron por buen tiempo. O sea, uh-huh, tuvieron su momento, pero yo siento que las comedias de terror se van a ir por un tiempito. Y lo que puede estar, si acaso, dominando, volvemos, lo psicológico, porque las películas baratas tipo Tarot, pues, uh-huh, también siempre van a estar. Correcto. Pero, ¿qué va a venir después? Pues no lo sabremos. Pero yo es algo que yo me sentía, yo descubrí América. O sea, yo sentía que yo había descubierto América, porque yo me quedé como que, wow. También he visto mucho tema religioso, especialmente este año. Sí, o sea, mucho non-exploitation también. Sí, como que bien similar a los 70, que tenemos un empuje bien fuerte, uh-huh, de los religiosos. Empezando un poquito con Rosemary Baby en los 60. Después Exorcista, The Omen. Con The Omen. O sea, que eso para la época, obviamente, eso era como que, uy. Pero yo este año como que he visto un resurgir de eso, lo cual no me molesta. A mí The First Omen me gustó muchísimo. A mí me gustó mucho The Omen. Me gustó más Immaculate. ¿Cuál te gustó más a ti? Pues la verdad es que me disfruté un poquitito más The First Omen, pero Immaculate también. La verdad es que desde que yo vi a Sidney Sweeney en Euphoria, yo no he visto Euphoria, so. Pues yo vi Madame Web. Pues cuando yo la vi allá en Euphoria, yo dije, esta nena tiene talento como actriz. Lo que necesita es estar en un proyecto bueno. En la segunda temporada de Euphoria, ella se vuelve psicótica. Okay. Y yo lo único que podía ver es, esta nena, si la metes en una película de terror fuerte, o sea, que requiera, o sea, que ella saque todo, puede. Y en efecto, o sea, ella... Sí, sí. Digan lo que digan, ella tiene talento. Y pero me es que encanta. Si está en Madame Web, pues obviamente no vas a ver nada. Pero Madame Web, exacto, Madame Web, una película que es por el cheque. Pero el hecho de que ella fue productora. Ella fue la que revivió el proyecto. El proyecto. A mí eso, cuando yo lo leí, me encantó, porque es creer en algo. Uh-huh. O sea, porque casi 10 años para tú sacar esta película, es como que, amiga, gracias. Porque genuinamente, el final me dejó como que wow. Y pero me gustó. Y a mí lo que me gustó de Immaculate, además de todo lo que mencionas, es lo fiel que es a su tono y a su premisa. Mm-hmm. Todo tiene un aspecto real, todo se mantiene grounded, además de que los escenarios son básicamente Immaculate y The First Omen, es la misma película, en teoría. Estas monjas americanas que llegan a un país europeo y tienen que ir a este convento, y de ahí pues
las cosas cambian, pero Immaculate, cuando se le empieza a caer las uñas, se le empieza a caer los dientes por el déficit que tiene, ¿verdad? De que no está siendo bien atendida, no se le está dando vitamina. Eso fue a mí lo que me voló la cabeza y es bien remanente a Rosemary's Baby. Sí, la similitud es innegable esos paralelismos que tienen las películas, porque probablemente está influenciada de Rosemary's Baby, además de otras, un montón de otras películas. Y pero, The First Omen, la escena inicial, eso me lo dijo todo. Yo dije, esta película viene fiel. Yo sentí que estoy viendo una película de los 70 y en efecto, o sea, me gustó lo inmersiva que se sintió. Yeah. Porque yo siento que a veces las películas tratan de simular que fueron hechas en una época y no funcionan. Después tienes directores como Ty West con House of the Devil. House of the Devil. Con esa película. Y Pearl. Son tres películas de épocas. Y tú sientes que las estás viendo que se hicieron. Entonces, no en esa época. Para mí House of the Devil me voló la cabeza. A mí no me encantó cómo acabó, pero todo... Todo ese building up, de que si estaban buscando una baby sister, que si, y todo lo que él tuvo que hacer, utilizar film, utilizar las cámaras que se usaban. Sí. Tú te sientes que estás viendo una película de los 70, tú te sientes que esto salió, estaba una tanda en Halloween y estaba otra tanda House of the Devil. Y yo sentí también que las técnicas de cámara, porque en The First Omen, yo decía, diablo, las técnicas de cámara son lo mismo. O sea, se nota la influencia. Y algo que me gustó mucho es ese guiño a Possession. Oh my God. Possession es difícil de conseguir de manera física. Bien difícil de conseguir. Pero gracias a Dios que Shudder la puse. Mira, yo la pude ver en Shudder. En Shudder. Porque yo sabía que existía la película. La tenía como que buscándola en los rincones del internet. O sea, yo estaba puesta para darle un virus a mi computadora. Sí, 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 obligado. Porque la primera vez que yo la vi fue así, fue en los mares del internet, los mares oscuros del internet. Asumo, porque yo nunca he visto esa película en ningún streaming, y la estaba buscando para comprarla, pero las copias salen caras. Una película difícil de, ¿verdad?, de conseguir en copia física. Y cuando Shudder la puso, fue como que ya la he visto dos veces desde que Shudder la puso. Porque tenemos a Sam Neill, que obviamente lo conoces por Jurassic Park. Uh-huh. Que para que esté viendo esto en octubre, estamos en junio y pues se cumplió el cumpleaños X de Jurassic Park, está en 93, así que cumpleaños 31. Yeah. Pero también Sam Neill empezó en horror. Uh-huh. Empezó con Possession, empezó en The Mouth of Madness, si no me equivoco. Pero Possession, una película, de cuando estamos hablando de los 50, pero realmente es un conversatorio, no importa. Possession es que películas influencian de ambas. Sí, Possession es una película, yo no voy a decir ni siquiera que es infravalorada, y es que simplemente la gente no sabe que existe. Es que tampoco no es para todo el mundo. O sea, es que realmente yo podría entender por qué alguien, esa escena, cuando ya está, pues, que el guiño sale en The First Omen. Ya. Yeah. Yo podría entender porque cualquier persona me diga, ¿sabes qué? Bye. Ay, pero entiendo. Pero si tú ya estés ahí. Hay que apreciarla. O sea, porque la película... Yo me acuerdo que yo dije, diablo, por fin la voy a poder ver. Cuando yo honestamente, yo no había querido leer mucho sobre la trama realmente de la película, más allá de lo esencial, o sea, de saber de qué era. Y cuando yo la vi, yo me quedé como que, wow. Sí. Pero entendí también por qué la película pues había sido pues tan difícil de conseguir, de ver. Pero si tienen Shudder, y espero que la película todavía esté aquí, a octubre. Ojalá, porque la quiero reseñar este especial de Halloween que estoy haciendo. Todavía me faltan dos películas de los 70 de reseñar, y después voy para las películas de los 80, a ver si llego en octubre. Yo me pongo un momento siempre, voy a tratar de reseñar 31 películas. Pero es bien difícil, incluso aunque lo hagas con un año de anticipación. Yo hago los disfraces y quedo muerta en noviembre. Yo no sé cómo tú haces los disfraces. Yo no sé cómo tú haces los disfraces. Eso es mucho tiempo, mucho dinero. Porque empieza en agosto. Empieza en agosto. Yo planeo todo desde enero, más o menos. Pero como tal, empiezo a hacer los shootings en agosto, septiembre. Y a veces llego a octubre y todavía ya voy como dos semanas de anticipación, pero llego octubre y para mí es morirme. O sea, para mí noviembre es yo ruego que no tenga tantas cosas que hacer para yo poder morirme. I feel you. Yo empiezo a empezar a hacer los listados de las películas que me gustaría, mi wishlist de las que quiero reseñar en octubre. Normalmente lo empiezo en noviembre y después voy como que
voy viendo, voy explorando mucho. Sí, este año decidí hacerlo, empezarlo desde los 50, porque los años anteriores había hecho de los 60 en adelante. Como tú dices, el primer año abrí con Psycho, de especial de octubre, porque es Psycho. Es como que es Psycho. De ahí empieza el horror, entre comillas. Pero no, hay mucho más horror. Y la idea es ir un poquito más para atrás todos los años. Que los 40 para mí es un boquete. Yo no he visto casi nada de los Es 40. que la verdad es que los 40 es una época un poquito difícil porque como los 20 y los 30 son cuando dominan los monstruos de Universal, ya los 40 son las secuelas que de verdad que no valen la pena ver. De hecho, yo tengo en mi lista de Letterboxd, te voy a decir, una película de esa época que valen la pena. Literalmente la única que tengo en mi lista es The Wolfman, The Wolfman, oh, del claro. 41. O sea, Correcto. para mí Y Cat People. Cat y People también sí. 40. Cat People, pero fuera de eso, ya empiezo en los 50. O sea, para mí los 40 sí es el año que yo más he evitado porque genuinamente las películas decayeron mucho. También hay muchas comedias de horror, Sí. aunque estaba viendo un video hace meses atrás de alguien que vio todas las películas de Universal y una de las cosas que le sorprendió es, ah, hay más películas además de las... Cuando dice, son 20 y pico de películas, no Yo. solamente son las películas, ¿verdad? Que uno sabe, The Wolfman, The Mummy, además de las secuelas, Bride of Frankenstein, que para mí Bride of Frankenstein es superior a la original. Es como, I love Bride of Frankenstein. Mira, yo tengo la lista, yo te voy a decir cuántas son, porque yo la tengo en Letterboxd, te voy a decir. Son 30 películas en total del universo clásico, o sea, sin contar las películas nuevas que han salido, o sea, todas las versiones de Drácula que han salido, que viene una de Wolfman el año que viene, sin contar las modernas, son 30 películas. O sea, bueno, si hay gente que ha visto el universo de Marvel, ver esto no es nada. No, no, y esto es más fácil y dura menos Duran muchísimo menos. y aprende mucho de la historia del cine y además los efectos. O sea, sigue siendo, obviamente uno puede apreciar la evolución de los efectos cuando ves The Invisible Man la original, cuando ves The Wolfman la original, cómo se tenía que hacer ahí el actor sentado ahí mientras le ponían la prótesis y el maquillaje. Creature from the Black Lagoon es como que Esa es de los 50 y ya. creo que la tengo en algún lugar aquí. Y no la he visto. Como este Steelbook. Y los quiero todos. Todos los que salió a ser una serie Steelbook. Estos son arte hechos por Alex Ross, este artista de cómic bien famoso. Y son bellos. Son Steelbook bien bellos. Probablemente ponga aquí un insert de eso, de Steelbook, porque los artes están preciosos y está la madre. Pues no la he visto, es una de las películas de los 50 que me falta de ver. Tengo varias, obviamente. Es complicado verlo todo de todas las épocas, pero, y mucho menos, y peor cuando tienes, mucho peor cuando tienes que decir, ah, reseñarlo. Yo quiero reseñar muchos de estos clásicos. En los 50 también empieza las películas de Hammer Horror. Sí. Hablando de los cíclicos, en los 30 lo vimos, ya a finales de los 50, entonces vemos Horror of Drácula, The Mummy, fue la primera película de O Curse of Frankenstein, una de esas dos, sé que también está en los 50, con el gran Christopher Lee. Tremendo tal Sí, también. tremendo, tremendísimo. Y los 50 es una época tan rica. De las películas que yo he visto recientemente, que me voló la cabeza, The Night of the Hunter, que técnicamente es una película de Navidad. Eso me voló la cabeza. Pero como usan escenarios, stages, estudios para hacer esta película de estos niños, que su mamá se casa con este tipo, que nosotros sabemos como público que él mató al marido de la mamá y está con la viuda para encontrar un dinero que el papá escondió. Y nosotros sabemos dónde está el dinero, él no lo sabe. Y todas las imágenes que tiene, el uso de sombra, el uso de imágenes, lo cruda que es, sin ser grotesca, porque obviamente son los 50, no hay mucho grotesco en esa época, fuera de The Blob, con Steve McQueen. Bueno, eso caso aparte. I love The Blob. Yo no he visto el remake de los 80. Honestamente, como que
No sabría cuál preferiría genuinamente. O sea, como que aprecio el remake, pero me tendría que volver a sentar a verla como que juntas una detrás de la otra para yo decirte realmente cuál me gustaba. Pero no, pero al mismo tiempo como que la aprecio. It's really good porque The Blob, una de las cosas que tiene es que es a color. So, tú Ya. sabes, yo entiendo Invasion of the Body Snatcher, que como te dije, para mí es peliculón, para mí es superior al remake, pero están dándose los puños. Pero es blanco y negro. So, una versión a color, yo entiendo eso. The Thing, yo prefiero John Carpenter's The Thing, esa es mi película favorita de horror de todos los tiempos. Pero, y The Fly, obviamente tenemos David Cronenberg, pero tú puedes justificarlo porque un remake es justificable en mi mente. Hay muchas formas de justificarlo, pero una de ellas es el avance tecnológico y de técnicas. Y en el horror específicamente se beneficia mucho del avance tecnológico y de técnicas. Tanto, ¿verdad? Que ahora son películas a color, como las técnicas en maquillaje y en efectos prácticos, que hay una, o sea, es del cielo a la tierra. Entonces, después tienes a Cronenberg, que es una mente maestra cuando se trata de esas cosas. Me traes la historia de The Fly, porque ¿Cuál es esa tu película favorita de Cronenberg? genuinamente, yo creo que posiblemente es The Fly, pero tendría que sentarme a ver todo lo que ese hombre ha hecho para yo de verdad decirte cuál es mi película favorita. Pero eso sí, sus hijos van en popa Fíjate, a mí no me con gusta, no me su gusta. concepto, pero yo siento que deberían ser como que más, siento que están intentando copiar a su papá en lugar de maybe expresar su verdadero talento en el cine. Estamos hablando de Possession y Infinity Pool, ¿verdad? Sí. Possession conceptualmente me encanta, que quiero ver la versión R, nunca he visto la versión A mí me pasa eso con Unrated. Infinity Pool. Ok. Yo no he podido ver la versión en ese 17, aunque por lo que sí que la diferencia sí que no es y que mucha, pero aún así me gusta siempre ver las ambas versiones porque, por ejemplo, Midsommar, en mi opinión, la versión del director es superior a la versión regular. Ahí sí que Sublime. los cambios se notan bien drásticos y para mí es mucho mejor. Eso también lo tengo que ver porque yo he visto Midsommar solamente una vez. Y fue en un screening ahí en la Rupert, en el cine Rupert. Y eso es una experiencia bien interesante, verla con crítico, porque obviamente yo estaba all in, a mí me encantó. Y después, cuando la intenté ver por segunda vez, llegué hasta la escena de la del sacrificio. Ok, no, no. Esa escena me cogió la primera vez porque no sabía qué iba a pasar, y la segunda vez como que tengo que estar preparado mentalmente para ella. Mi película favorita de Cronenberg es Videodrome, ahora Muy buena, la verdad que sí. mismo. Videodrome hoy en día todavía sigue siendo igual de relevante los temas que habla sobre básicamente el internet, antes de que existiera el internet, sobre los reality shows, antes de que viéramos los reality shows como tal. Sigue siendo bien relevante y yo la vi por primera vez este año. Es que yo siento también que eso es algo que manejaban mejor en los 50. Ese social commentary. Son temas que cuando tú las miras hoy día, tú comprendes por qué hicieron una película con esos temas, lo que exponen, cómo lo exponen también. O sea, la calidad es bien diferente a cómo lo hacen hoy día. Sí. Y son temas que verdaderamente eran relevantes antes y lo siguen siendo ahora. Yo siento que hoy día una película de terror trata de hacer social commentary y yo no entiendo qué pasa, que, o sea, no funciona. Entonces lo que me da es como que un intento de, y es como que no, eso no sé, como que no conectan los puntos ahí. Es que falta para mí, yo siempre digo, falta lápiz, eso tú lo ves también en la música, se ve mucho la lírica, cuando se siente algo, se siente como un producto, no está la parte artesanal, no está la parte del artista. Y eso es lo que, cuando tú ves películas viejas, una de las cosas que yo aprecio de las películas viejas es ese arte. Incluso Roger Corman, partiéndola en los 60 con ese ciclo de Poe, con Vincent Price, básicamente, no voy a decir reviviendo su carrera, pero dándole un ímpetu y básicamente poniendo varias de sus mejores películas de la filmografía de Price en 4 años. Él hizo 8 películas, casi todas protagonizadas por Vincent Price, y tenemos, eso lo vamos a hablar más en el próximo episodio, pero en Geeking Out tenemos The Fall of the House of Usher,
que es de mis favoritas, de Pit and the Pendulum, mi poema favorito de Poe, de Mass of the Red Dead, tiene de Raven, que no es mi favorita porque es más comedia, pero influenció el personaje de Doctor Strange, que lo mencionamos ahorita, además de que Vincent Price también hizo The Last Man on Earth ese año, ¿verdad? En esos años, Que etcétera. volvemos, Vincent Price, él estaba La bestia. hecho. Él La estaba bestia. hecho para eso. Vincent Price es la bestia. The ¿Has visto Fall of the House of Usher, ¿te gustó? lo de Mike La Flanagan? de Flanagan. Me gustó. No me encantó. ¿No? Y siento que es una de esas cosas que uno ve una vez. Entiendo, yo creo que yo estoy un poquito biased porque la verdad es que lo que haga ese hombre yo lo veo y me gusta. O sea, estoy agradecida de que nos va a traer una versión del Exorcista. Oh, sí. Oh, definitivamente. David Gordon Green. Para mí, la primera de Halloween 2018 que hizo, como que brutal. Y ya. Así. Mira, a mí me masacraron con mi reacción al tráiler del Exorcista cuando salió eso. Yo creo que fue en agosto, ni me acuerdo. Y yo dije la verdad, la película se veía bien genérica, más de En lo genérico. mismo. No se veía nada extraordinario. O sea, chaval, cómo me masacraron a mí. Ay, tú no tienes idea de la satisfacción que a mí me dio cuando salió la película. Es como que Sí. se los dije. Es que a mí, como alguien que le gustó el trailer y después vi tu reacción y dije, es verdad lo que ella está diciendo, se ve genérica. Pero yo tenía la esperanza de que, yo no tenía esperanza de que le iba a hacer una buena trilogía, pero sí tenía esperanza de que iba a ser una buena. Sí, como Como Halloween. Halloween, eso era lo que yo esperaba. Cuando yo supe del remake, bueno, remake, secuela, Legacy 5. yo estaba bien en contra. Yo vi el anuncio y yo dije, no, yo no voy a ver esto, ¿cómo tú me vas a hacer esto a mí? Se va a tirar un Rob Zombie, porque si existe una hater de las películas de Halloween de Rob Zombie, soy yo, y si no existe ninguna, porque me morí. Porque yo no hay quien me las defienda, yo lo siento. Si a ti te gustan, qué bueno, pero a mí nadie me va a decir que Rob Zombie hizo un mejor trabajo que John Ah, no, Carpenter. no, 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 no. Yo lo siento. Y me tuve que tragar mis palabras con Halloween de Sí, 2018. 2018 is really good. Yo la vi y yo creo que le debo una disculpa porque genuinamente la película fue muy buena y la debió haber dejado ahí. Y hablando de lápiz, hablando de película, cuando digo lápiz en todo este momento me refiero a los que escriben, ¿verdad? Que es la primera parte del proceso de tú hacer una película. Tú puedes tener las ideas, puedes tener el concepto, pero hasta que tú no te pones a escribir, a teclear o lápiz, no es que la película se empieza a formar como tal. Una película que brega con el trauma generacional, una película que brega con un personaje que es alcohólico, una película. Entonces tú ves las capas y por eso es que Halloween 2018 funciona. No, no es mejor que ninguna otra película, ¿verdad? Específicamente que la original de John Carpenter, porque es la original, es la original. Pero tiene algo que decir. Y eso es una peli. Él tenía idea para esta película. David Gordon Green y compañía, ellos tenían una idea bien brutal para esa película. Y de momento anunciaron que son tres. Y yo, pues diablo, pues coño, si esta estuvo así de buena, pues la segunda va a estar así de buena. Es lo que decían los mob. Y conceptualmente la segunda tiene algo que decir, el mob mentality. Lo que pasa es que no hay suficiente película. No. No, no, la idea no era suficiente para hacer una sola película. En un mundo perfecto, que no es este, hay una combinación de Halloween Kills y Halloween Ends en una sola película. Yo siento que hubiese funcionado mucho mejor. Es más, yo hubiese cambiado Ends para que fuera el medio, porque a mí la historia de Ends no me disgustó. Mi disgusto fue con el hecho de que era el cierre de la Cierre. trilogía, porque para mí la película funciona sola. A mí la historia realmente no me disgustó. De hecho, yo creo que soy de las únicas pocas que puede defender la película, porque el concepto estaba bien y la historia me gustó. El problema es el hecho de que me estás cerrando la trilogía con esto. Se supone que esto sea Laurie con Michael. Michael, ya. Yeah. Y Yo eso hubiese es. hecho el cambio, que eso hubiese sido Kills, y lo que fue Kills hubiese sido Ends, porque iba a ser más violento, más sangriento, y iba a ser la pelea completa. Ya. Porque literalmente en la trilogía casi no vemos a Laurie. Nope. O sea, en Halloween Kills la vemos, ¿cuándo? Al principio. En el hospital. Y cuando se intenta levantar y se tiene que acostar porque. Y el final alternativo, que es la escena que se ve en el trailer, que es cuando ella está caminando. Que esa escena jamás salió en el corte original.
Y después en Ends lo vemos al principio y al final. Y al final, ya. Yeah. Y ya. Entonces, ¿cómo tú me vas a vender a mí una trilogía que se supone que es Laurie con Michael? Y ella casi. Sí, no en Laurie, ya. Yeah. La convierte en un personaje secundario cuando ella era la protagonista. Ella yeah. es la protagonista. Ahí tienen cosas buenas, porque todas las películas tienen cosas buenas. Esa es otra de las cosas, ya más en la parte de la crítica moderna, que suele ser una crítica de Twitter o de TikTok, que es algo rápido, y todo es yeah. bueno o todo es malo. No hay una área gris, y la mayoría de las películas se encuentran en esa área gris. Tienen cosas buenas. A mí no me gustó Halloween Kills, para nada. Pero cuando vi el homenaje que le hicieron a Psycho al final, fue como que, homenaje a Psycho. A eso le siguió, a Michael Myers es sobrenatural. Gracias por responderme la pregunta que no necesitaba respuesta. Como que, ya lo convertiste en un ser sobrenatural. Y igual en Ends, la muerte de Michael Myers. Yeah, I love it. Te deshaces del cuerpo. ¿Cómo te aseguras? Pues lo metes en una trituradora de... Como que, love it. Lo práctico que se ve, love it. La película alrededor de eso no era la película para terminar. Era como, es como Friday the 13th parte 5, A New Blood. Es como que, vamos a buscar con el copycat. Yo la sentí así como que, este capítulo que es un filler casi. Uh-huh. Pero estás diciendo que es el final de la franquicia. Yeah. Amanda, en cuanto a películas de... ¿Has visto películas japonesas de los 50, de horror? Bien poco. Creo que Godzilla. Que es lo único. Está bien, porque ese es el top. Pero es que, por lo menos de cuando las japonesas se trata, para mí ha sido como un poquito... difícil salirme de las 90, o sea, de lo clásico, por así decirlo. Del J-Horror moderno. Porque realmente se me han hecho bien difíciles encontrarlas para verlas, que no sea en un sitio que me va a dar un virus a la computadora. Donde yo las suelo ver, y esto es un investment hablando de películas viejas, es en el Criterion Channel. Ese es mi streaming favorito. Okay. Muchas de estas películas también están en Max. Pero... Sí, algo que yo le doy gracias a Max... Películas viejas, uh-huh. Si la persona que está viendo o escuchando está, a ti te gustan las películas viejas o quieres empezar a ver películas viejas, considera Max. Vas a encontrar películas viejas de que... Vieja. Pero mucha de la selección, digo, obviamente Max es más amplio. Sí. El Criterion Channel es, ¿verdad? Parte del Criterion Collection y encuentras más art house. Y normalmente encuentran más películas, ¿sabes? Japonesas, hay muchas películas japonesas, como Getsu, Onibaba. Yo las tengo las copias físicas por aquí. Mira, Videodrome Time. Pero son... Es difícil recomendarle una película japonesa, especialmente de esta época, porque no da miedo. No te vas a asustar. No vas a brincar en tu silla. No. The Haunting tiene un jumpscare. El de la señora. Sí. Es que yo siento que a veces por eso es que la gente evita ver estas películas, porque dicen, no me van a dar miedo, ok, fine, pero tienes que tener en perspectiva la época en la que salieron. Esto era algo nuevo para esta gente, o sea, la gente se asustó en Psycho porque en su vida habían visto una escena de la ducha de ese tipo, tanto corte, la música, el build up también de la escena. Sí, y como te habla de algo íntimo, un lugar íntimo en donde nadie había visto eso, en una bañera, tú estás desnudo, más espacio personal no te pueden quitar, ¿verdad? Que en esa escena, es bien interesante. Obviamente, una persona que ha visto cuánta película en su vida ve eso de repente, es como que no, como van con la mentalidad de asustarse, no aprecian lo demás que es. La composición, el guión, la historia, las actuaciones. Las actuaciones tal vez no todas eran excelentes, pero había gente que famosos y reconocidos por una razón. Uh-huh. Entonces se tomaban su tiempo en crear películas que de verdad valían la pena y que envejecen bien. Sí. Esto puede ser un popular opinion, pero en mi opinión las películas de los 80, la mayoría no envejecieron bien. A diferencia de películas de los 50, 60, 70, que yo siento que se tomaban un poquito más el tiempo en perfeccionar lo que iban a hacer. Por ejemplo, alguien como Hitchcock, obviamente, él no te iba a dar una basura. Claro. Este hombre no te iba a dar una porquería, pobre de las personas que trabajaron con él, pero él no te iba a dar algo malo. Claro.
Y yo siento que ese valor, como que de hacer las cosas bien, se medio perdió un poquito, y lo que están pensando es en los chavos. Yes. Y cuando la audiencia ve eso, es como que solamente están pensando en cuánto yo me voy a asustar. Y es como que no, ve más allá. Mira mm-hmm. en lo que hay detrás. Porque yo sé que el esqueleto haciendo así de Haunting, de House of Haunted Hill, no te va a hacer miedo. Pero tienes que pensar en la historia, en lo que está pasando, porque esa gente está ahí. Los colores, o sea, blanco y negro, pero la sombra. Yeah. O sea, para mí, Dr. Caligari, ese uso de la sombra, es como que... Sí. El uso de escenario, todas estas figuras geométricas, para, obviamente estamos hablando del expresionismo alemán, que viene, ¿verdad?, por la reclusión de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y básicamente pues ellos hacían filmes para verse ellos mismos, y de ahí es donde sale obviamente Nosferatu, Caligari, el Cole, si no me equivoco, y cuando tú ves el expresionismo alemán, pero el Cabinet of Dr. Caligari es como que la película perfecta que hace eso, y el twist. También. El twist. Mi gran problema con The Cabinet of Dr. Caligari no tiene que ver absolutamente nada con esa película. Para mí esa película es perfección. Es que después veo, el año que yo vi The Cabinet of Dr. Caligari por primera vez fue 2012-2013, y después Martin Scorsese sacó Shutter Island. Oh, muy bueno. El problema es que yo vi The Dr. Caligari por primero que Shutter Island. El problema es que es la misma película. Sí. El mismo twist. Es otra. A veces la gente ve una película y es como que ¡oh! No lo vi venir. Y cuando tú te quedas como que esa película la hicieron hace mucho tiempo, pero con otro título. Ajá. Que yo creo que ahí también recae la importancia de ver películas viejas. En este caso, yo tengo que volver a ver Shutter Island con ojos de: ok, ya yo sé que yo vi de Cabinet of Dr. Caligari, ya yo sé cómo va a acabar Shutter Island, pero vamos a apreciar a Martin Scorsese haciendo lo que Martin Scorsese sabe hacer. Yo le he dado un rewatch porque a mí DiCaprio me gusta mucho como actor. Y la película, como quiera, vale la pena, aun cuando ya tú sabes lo que va a pasar. Es el tipo de película que vale la pena. Es como, por ejemplo, The Others. O sea, The Others. La vi por primera vez este año. ¿Qué? Mira, esa película me la puso mi tía, porque mi tía ama a Nicole Kidman. Mi tía ama a Nicole Kidman, y ella me la puso cuando yo era chiquita. Obviamente a mí me pasó por la cabeza todo el foreshadow en los intros, porque si tú prestas atención, el intro te está diciendo casi todo. A mí me pasó por la cabeza, y cuando, no voy a decir el plot twist, pero cuando sucede el plot twist, especialmente el detalle de la neblina, es como que, ¡diablo! So good. Vuelves a ver y no te deja de sorprender. Yo estaba, tengan en cuenta que yo vi The Others por primera vez en el 2024. So, y una de las cosas que yo sí logré hacer, tú sabes que hay muchas películas que uno sabe, The Sixth Sense, esa película, si tú no la has visto, no hay forma que tú no sepas el twist. Ya. ¿Verdad? Por la han parodiado y es bien famoso. The Others es una película que sí yo evité, ¿verdad? Fui blind. Sí, la vida nunca me dijo, y estaba: son vampiros, porque ella está cerrando la... ¿Qué es la que hay? O sea, que... los sirvientes. ¿Qué es la que hay con los sirvientes? ¿Qué es la que hay con los fantasmas? Y yo estaba como que... Ah, y después veo las influencias que... Obviamente, después de ver The Haunting, después de ver The Innocence, específicamente, también, que la vi este año. Vi muchas películas de los 50 y los 60 de este año. y The Innocence es como que la más cercana a The Others. Sin embargo, The Innocence... Sí, es la más cercana a The Others. Pero bien diferente a la misma vez por el twist de The Others, que está espectacular, está en la madre, la atmósfera, escenario, vestuario, los temas. Yo estoy últimamente, lo que me ha obsesionado los últimos años es los temas de las películas, los temas, cuáles son los temas, los que son obvios porque te los vomitan en diálogo, y los que no son tan, en cualquier película. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú ves si una película tiene algo que decir, ya sea porque es a propósito y tiene un mensaje, o por accidentalmente, y también los temas que tocas reflejan la época ¿verdad? En donde se está desarrollando, como estas películas de los 50 que hemos hablado, el miedo a las invasiones extraterrestres, pero eso también tú lo ves como invasiones de otros países, miedo a, ¿verdad?, a personas entrando de otros países, que es algo que hemos visto en las últimas dos décadas con, con las personas inmigrantes. Vemos el miedo a las bombas atómicas, vemos el miedo a la ciencia, básicamente, a la destrucción que tiene la ciencia, y a la evolución también, con estas mutaciones, que obviamente después mejor
representado quizás en los cómics, en los X-Men, que Malcolm X y, ¿verdad? Y toda esta historia, no importa de dónde vengan, reflejan mucho de su época. Y estas películas de los 50, yo creo que es un hito en el género de horror. Que el terror, yo siento que a veces la gente como que lo subestima. Oh, sí. O sea, como que yo siento que la gente piensa que el terror es los 2010. O sea, ese tipo de terror jumpscare barato. Y es como que, y a veces, por eso yo siento que es una de las razones por las que yo empecé a hacer lo que hago. Porque a mí me gusta que la gente vea películas más allá de eso, que expandan. Volvemos, tú no estás obligado de ninguna manera a que te gusten las películas clásicas. Que si no te gustan las de los 80, eso está bien, mira, tú no estás obligado en nada. Pero yo siento que mínimo se tienen que dar la oportunidad porque te abren la mente un poquito. Tú empiezas a apreciar el cine del terror. Para mí es mucho más que solamente un susto barato. El social commentary lo manejan muchísimo mejor que otros géneros. O sea, no digo que lo hacen, que son el top, pero lo han manejado muchísimo mejor. Para mí, es ciencia ficción, horror, dándose los puños, y sátira, no comedia, sátira. Sátira específicamente, y entonces está todo lo demás. Entonces, con poco presupuesto te dan mejores historias y más creativas. O sea, la verdad es que sí, obviamente tenemos muchas secuelas. Pero también el terror ha tenido sus momentos de originalidad pura. Entonces, también las actuaciones. Sí, obviamente en el drama tenemos todos los Oscars. Claro. Obvio, porque eso es lo que le gusta a la academia. Pero después tenemos actuaciones que generalmente, tal vez no ganar, pero merecían mínimo ser consideradas. Siempre vamos a mencionar a Toni Collette en Hereditary. Siempre vamos a mencionar a Kathy Bates en Misery. Que se lo ganó merecido. De los poquitos, pero... Sí, muy poquito. Para Jodie Foster, Silence of the Lambs, para mí es una película de terror. Yo lo siento, a mí me han peleado por eso. Silence of the Lambs para mí es terror. Es que... Y Jodie Foster se lo ganó. Yo estoy de acuerdo. Seven para mí es una película de horror. Ese final, nada más. Es un thriller criminal. Ese es el género en donde está. Pero nadie me puede decir que todo lo que está alrededor de esta película no es horror. Ah, que no es tu horror convencional, donde hay un jumpscare, donde hay un susto, no es un slasher. No, pero tiene elementos. Pero tiene todos los elementos y que escenas más horribles. Y cuando tú ves Seven, tú puedes ver clara influencia de Seven en Saw. También. Con las trampas, con el jigsaw, con, ¿verdad? Lo vemos en la primera escena de Seven cuando está el personaje de Gula. Que, como vemos eso, vemos esa transferencia de influencia, y no, Perfect Blue. ¿Lo viste Perfect Blue? Sí. De Satoshi Kon. Esa sí la he visto. Esa yo fui me puse a verla sin buscar nada. O sea, me fui a ciegas. Excelente película, de verdad. I love it. Yo nunca había visto una cosa animada, fuera de Akira y todo eso, pero Perfect Blue es como que, diablo, esto fácilmente pudo haber sido una película live action, pero no lo es porque el medio de animación eleva, especialmente para el 96, el 97, eleva las posibilidades que tienes para hacer la película. The Millennium Actress, que nuevamente habla de cine, y Paprika, que Nolan lo utilizó para hacer Inception. O sea, hay cosas que están copiadas directamente de Inception. Y Perfect Blue, Aronofsky la cogió escenas de Perfect Blue para Requiem of a Dream y para Black Swan. Copiadas, literalmente sacan. Literal, pero a mí Requiem of a Dream me gusta muchísimo. Así que, pero me di cuenta, o sea, cuando vi, yo vi Requiem of a Dream primero por mucho y después fue que vi Perfect Blue y yo como que, espérate. Como que aquí hay como un parecido y con Black Swan también. Pero ese tipo de cosas como que se aprecian. Pero volvemos, el terror pasa desapercibido en todo. Y mira, volvemos. Yo no estoy diciendo que todas las películas de terror se merecen un Oscar. No. Pero tú me estás diciendo a mí que en casi 100 años de ceremonia de Oscar, porque ya estamos casi llegando, solo 41 películas de terror han recibido mínimo una. Porque yo hice la lista, yo hice el ejercicio. Eso es ridículo. O sea, yo digo, el desbalance es descomunal, porque tú me vas a decir a mí que en todo este periodo no ha habido ni una película, porque literal,
La última que tuvo una nominación fue El Conde, si queremos contarla, que está en Netflix. Y antes de eso, Get Out, que tremenda película. Tremenda película, pero vamos a hacer Screw. Get Out, la nominación fue facial. Ya. Es tremenda película. Tremenda. Pero y se la merece la nominación. A mí me encanta Get Out. Mi película favorita, Jordan Peele, sigue siendo Nope, ahora mismo. O sea, me encantó Nope. Pero para mí Get Out me voló la cabeza de una manera, porque fue una película que yo vi sin expectativa. O sea, yo la vi porque dije, todo el mundo está hablando de esta película, déjame ver de qué trata. Yo la vi como en 2018, o sea, ya había pasado un año y yo nunca había visto de qué trataba. Interesante. O sea, yo no sabía de qué era. Y yo la vi, y yo cuando la terminé yo dije, wow. O sea, me sorprende muchísimo que una película de terror moderna sea tan buena, porque todos sabemos que pues las películas de terror modernas tuvimos un momento de declive bien. Claro. Bien feo. Como todo, ¿verdad? Tú mencionaste el ciclo. Es un sub y baja constante. Es un péndulo. El peak del terror ya pasó. De esta década. Yo siento que subimos en el 2019-20, subimos al 22, que fue un año excelente. O sea, las películas del terror, yo pasé trabajo escogiendo mi top 10, porque habían tantas buenas películas. 2023 vamos bajando y ya 2024 ya vamos en picada. O sea, hasta el momento yo no le tengo muchas esperanzas a lo que le resta del año. Han sido más decepciones que cosas buenas, obviamente han habido cosas buenas. Pero yo siento que ya va a pasar un ratito para que volvamos a subir. Sí, obviamente. Siempre hay una que se cuela, que es buena. Siempre hay una que vuela la cabeza. Pero ya, hay momentos en donde, cuando vamos en esa subida, en donde viene una detrás de otra. Viene Blumhouse cuando empezó, buenísimo. Ahora mira, yo veo que... Ahora es como que hay una película de Blumhouse, ok. Yo hice el ejercicio, yo me puse a mirar qué tan atrás empezó Blumhouse a salir mal. Y yo siento que la última película decente que sacó Blumhouse fue Megan. Y eso fue en enero del 2023. Lo que restó del 2023, todo lo que sacaron fue fracaso tras fracaso. Entonces Lionsgate está igual. Oh my God, Lionsgate en el principio de los 2000. Eso era hits tras hits. O sea, literal, lo último bueno que sacó Lionsgate fue Saw 10, porque con Twisted Pictures... Como que no es como que son ellos solos. Y después todo lo que tuve de Lionsgate también este año, lo que han sacado es un asco. Entonces, cuando lo combinas, hablamos con Lionsgate para terminar. Son dos estudios que empezaron muy bien y yo no sé qué pasó. Yo no voy a decir que... Lo que va a salvar a Blumhouse, en mi opinión, es Mike Flanagan. Yo le tengo todas las esperanzas a ese hombre de que él me va a dar una película del Exorcista que, mira, me va a volar la cabeza. Mike Flanagan. Porque no es la primera vez que lo hace. No, él hizo Ouija. La precuela. La precuela. Él no hace ni siquiera una secuela, él te hace la precuela. La precuela. Es Ouija es un asco de película. O sea, no hay una razón para que haya una secuela de Ouija que sea buena. Una segunda parte no es como que la primera fue una porquería, esta va a ser una porquería, obviamente. Entonces, no. Él te da la precuela. Espectacular. Entonces después coge Doctor Sleep. Que se pone encima el legado de Stanley Kubrick y de Stephen King. Porque él tiene que coger y manejar lo que dejó Kubrick de desastre con la historia, porque todos sabemos, quienes hayan leído el libro, todos sabemos que Stephen King odia la película, tiene sus razones. Él tiene que adaptar un segundo libro, tiene que arreglar el desastre que dejó la película para poder atar, pero sin quitarle mucho del aspecto visual mayormente, que es lo que hace, en mi opinión, tan buena de Shining, ¿sabes? El aspecto visual. Y a mí Doctor Sleep no me gusta porque la historia me parece aburrida, pero eso no es culpa de Flanagan. No. Es que la historia en overall, a mí la historia no me gustó. Pero yo quedé tan sorprendida con lo bien que él manejó. El balance. Ese meollo de cosas que tenía que hacer, que yo dije, cuando leí que era el candidato y ahora es quien va a dirigir The Exorcist, lo que sea que se llame, porque ni siquiera es secuela, ya que la tecnología se fue a pique. Yo dije, esto es lo que yo necesitaba. Hay cosas que, tú sabes, cuando yo vi Believer, Exorcist Believer, fue como que, cuando la terminé, es como que no. Esta trilogía se va a acabar. Y de momento mencionaba a Mike Flanagan, y yo, ok, la voy a ver, porque es Mike Flanagan.
Genuinamente a mí, The Fall of the House of Usher me encantó. La verdad es que, volvemos, lo que haga ese hombre yo lo voy a ver porque yo soy biased. Es que, no sé, yo siento que es ahora mismo de los mejores directores que tenemos modernos. Y tiene una filmografía bastante sólida. Así que, Sí. Hush. que de hecho está buscando para sacarla por fin en digital, digital Física. y en física. Porque como no sé si alguien se habrá dado cuenta aquí, la película ya no está en Netflix. No, yo no me he dado cuenta. Yo la vi en Netflix cuando salió. Él como culminó su contrato con Netflix por The Todo lo de... Fall, por lo menos Hush la sacaron. Hay Uf. algunas cosas que continúan en Netflix, pero si tú, yo la quería ver hace como un año y yo, adiós, ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, Flanagan dijo que él está ya haciendo los trámites para poder sacarla en otro servicio de streaming, porque él ahora se Correcto. va con Amazon. Okay. Sus contratos de ahora en adelante son con Amazon. Y va a sacar Hush en digital y en física. Y yo espero que por ahí sigan sus otros proyectos, porque a mí me encantaría tener las demás cosas. Porque ese es el problema. Netflix saca películas que a veces valen la pena. Y es como que, amigos, queremos tenerlas en físico, porque uno nunca sabe. Porque, por ejemplo, ahora mismo, yo quiero ver Hush, no lo puedo ver. No puedes verlo. No. Entonces. Apretado. Amanda, para terminar con los 50, ¿hay alguna película? Hablamos de tu favorita. Hablamos de Vincent Price un poquito y vamos a seguir hablando de Vincent Price en los 60. ¿Hay una película, alguna película de los 50 que tú tengas en tu lista? Yo mencioné varias de las mías que no has visto. Tú digas como que la quiero ver. Es Dime, difícil. dime, dime tu lista y yo te voy a decir porque la mía, yo sé que las que yo tengo aquí son las que he visto. No tengo, no me acuerdo si No, yo soy don't mala para esto. worry, don't worry. Yo tengo una lista aquí. Déjame abrirla. 50. Impression of the Body Snatchers. Pero o sea, la vi. Peliculón. Película. The Thing from Another World. Check. Them. Horror of Check. Drácula. La primera de Christopher Lee. Esa la he visto, esa sí la he Ok. visto. Que me dicen que la segunda es mejor. No la he visto. Creature from the Black Lagoon. The Fly, The Mummy, Haunted Hill, House of Wax, The Night of the Hunter, Curse of the Demon. Esa no la he visto. ¿Y tú, cuántas películas de horror de los 50 has visto? Con esa pregunta terminamos esta primera parte y nuevamente le quiero agradecer a Amanda de Confessions of a Horror Freak por acompañarme en esta conversación. Voy a dejar el link de sus redes sociales en la descripción abajo. En la segunda parte nos estaremos adentrando al horror de los 60, pero nuevamente vamos a estar hablando de todas las décadas del horror en general. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. Gracias.